Hipólito Unanue nace en Arica el 13 de agosto de 1755. Su padre fue Miguel Antonio Unanue y la arequipeña Manuela Pavón. Es usual que al referirnos a Unanue le llamemos sabio, y no podía ser menos porque Unanue fue médico, botánico, meteorólogo, político, historiador, geógrafo, literato, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, sociólogo y educador, entre otras múltiples actividades que realizó durante su prolífica vida. Hipólito Unanue se gradúa como médico en 1783 y en el año 1786 obtiene el grado de doctor. Vaya, en verdad es, Hipólito Unanue fue uno de los médicos más importantes de su época. En 1791 tiene inicio el Mercurio Peruano, que fue editado por un grupo de jóvenes donde destaca la figura de Unanue. Él fue acompañado por un grupo de intelectuales de la época, como Joseba Quijano y Carrillo, José Rossi y muchos jóvenes más que contribuyeron con su crítica fina al desarrollo de la sociedad peruana. En 1811, Hipólito Unanue es el promotor de la fundación del Colegio Médico San Fernando. Actualmente es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La vinculación de Antigua Hacienda Arona con Hipólito Unanue es que esta fue su hacienda. Él fue tutor del antiguo dueño, que era don Agustín de Landaburu. Durante muchos años él venía acá, veía los intereses de este señor, que vivió el resto de su vida en Europa, y él venía a manejar esta hacienda. Él se casa acá, tiene su descendencia, una serie de hijos, hombres, dos hombres y cuatro mujeres, y él venía acá todo el tiempo a administrar esto. Después él ya ocupa cargos públicos, ya no sigue viniendo acá, y al final él compra esta hacienda en un remate público y pasa sus últimos 7 años de vida residiendo acá en su hacienda y ha retirado de la vida política. Los hijos de él, una hija se casa con un señor Pasoldán y de ahí descienden los Pasoldán Unanue, una Pasoldán se casa con Alaiza y descienden los Alaiza Pasoldán, donde venimos nosotros. El apellido Unanue desaparece del Perú porque el otro hijo menor no tiene descendencia y el mayor muere en Panamá cuando venía de finalizar estudios en Europa. El apellido Unanue desaparece, pero esta fue la hacienda de don Hipólito Unanue. El hijo, años después, ya muerto Unanue, reside en las tierras de lo que se llama hoy día la hacienda Unanue y él construye ese castillo que hay por allá, pero muchos años después. Hipólito Unanue fue uno de los hombres más influyentes en la sociedad peruana de su época. Fue muy amigo de José de San Martín y asesor de Simón Bolívar. En el año 1826, exactamente en el mes de agosto, él se afinca en Cañete, en la hacienda Arona, que es el lugar donde estamos en este momento. Una carta del generalísimo José de San Martín, fechado el 22 de agosto de 1822, resume la vida entera del prócer. Antes y ahora, cuando no tenga más destino que el de una particular, digo y diré que el viejo honradísimo y virtuosísimo Unanue es uno de los consuelos que he tenido durante mi administración. Guarde usted este testimonio sencillo y veraz, no porque usted lo necesite, sino porque sus hijos sepan el honrado padre al que pertenecen y del que era, es y será, y tendrá honor en serlo, su mejor amigo. Durante su estadía en Arona, Hipólito Unanue sigue escribiendo y haciendo producción literaria. Aquí escribió Mi retiro y La vuelta a la vida de campo, dos poemas muy hermosos en donde narraba su vivencia en esas tierras.
Hipólito Unanue llega al final de sus días el 15 de julio de 1833, días antes de cumplirse un aniversario más de la independencia del Perú. Sus restos fueron enterrados en el Presbítero Maestro, cementerio que él fuera propulsor. Durante el Oncenio de Leguía, sus restos son trasladados al Panteón de los Próceres, que está ubicado al lado de la Casona de San Marcos en el Parque Universitario. Ahí reposan actualmente sus restos. En sus últimos días, Unanue escribiría: "Tú eres mi asilo, dulce y tranquila soledad de Cañete.